Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura en el mundo del arte. Para hoy nos basaremos en la actividad de la Ciudad Blues, un trabajo creativo muy del estilo de Antoni Gaudí, el gran artista y arquitecto que se basaba en las formas de la naturaleza para crear. Observen una de las obras más representativas de Gaudí. Es hermosa, ¿no creen? Está llena de colores, de formas y de mucha, mucha luz. Nosotros en el día de hoy también haremos una ciudad llena de edificios con muchas tonalidades. Y para eso necesitamos los siguientes materiales. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a necesitar una hoja de bloc o si lo prefieren, cartulina en octavo, colbón, papel globo, papel de seda, del color que tengan a su disposición y ojalá preferiblemente que sea de un color diferente al que hayan utilizado en otras actividades con los niños y niñas para que identifiquen nuevos colores. También cuatro o cinco rectángulos de diferentes tamaños y grosores. Puede ser en papel iris, en cartón o hasta en papel periódico. Número uno consiste en empezar a cortar con estos dos dedos el papel, haciendo pequeños trozos como este. Y luego formar una gran montaña de papel, que luego pegaremos sobre nuestra superficie, sobre la hoja de bloc o cartulina con colbón. Luego de haber cortado con nuestros dedos el suficiente papel para cubrir toda la superficie, vamos a aplicar pegamento sobre la hoja de bloc o sobre la cartulina. Vamos a untar por todo y el niño o niña con su dedo índice va a empezar a untar muy bien y luego a pegar muy juntico cada uno de estos trocitos a manera de mosaico. Después de tener lista nuestra base con cada uno de los papelitos pegados de forma muy junta, intentando llenar cada espacio, vamos a entregarle los rectángulos al niño o niña para que los coloque de forma libre sobre el papel como si fueran los edificios de una gran ciudad muy iluminada. Si quieren, al final pueden agregar otros detalles, pueden agregar puntos de color de vinilo sobre cada uno de los edificios, simulando que son ventanas. También pueden colocar sol, nubes y lo que ustedes quieran. Aquí tienen una ciudad blues al estilo de Antoni Gaudí. Como les dije anteriormente, si lo desean pueden utilizar un color de vinilo y el niño o niña, untando su dedo, puede hacer pequeños detalles como puntos, circulitos más grandes o simplemente líneas para decorar su edificio, y cada uno de ellos sin perder detalle. Espero hayan disfrutado la actividad y puedan hacer más obras de estas al estilo de Antoni Gaudí. Muchas gracias y hasta la próxima.